Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la Universidad CEU San Pablo, a todas las personas que están aquí presenciales y a los que están conectados desde distintos lugares. Mi nombre es Ainhoa Uribe, yo soy la vicerrectora de internacionalización de esta universidad y para mí es un auténtico honor, un placer, un gusto y un orgullo poder presentar hoy un acto pues tan interesante y a veces tan diferente de los habituales, porque normalmente los actos no suelen tener la temática de la mujer, muchas veces en cuestiones de seguridad y defensa. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de la mujer en el mundo de la seguridad y la defensa. Así que vamos a estar en mayoría en este evento, me parece a mí hoy. Y tiene el honor de presidirlo Adolfo Menéndez Menéndez, presidente de la Asociación Atlántica Española. Tiene un currículum de trayectoria impresionante, como todos ustedes saben. Y bueno, y para nosotros va a ser un placer el poder escucharle y dar pie a esta mesa redonda, a este debate y este diálogo tan interesante sobre la mujer. Muchas gracias. Pues buenas tardes. No sé si hay que apretar aquí o me oyen de fuera. ¿Me oyen? Sí. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al CEU por la hospitalidad y por compartir esta iniciativa con la Asociación Atlántica Española para tratar un tema tan interesante, efectivamente, como el papel de la mujer en relación con la seguridad internacional y la defensa en términos generales. Gracias también a todos los que estáis hoy aquí, las que estáis casi hoy aquí con nosotros, compartiendo este momento de reflexión, y los que estáis o las que estáis fuera escuchándonos, y por supuesto a los ponentes que van a ser los protagonistas del debate, ¿no? Yo voy a hacer una introducción muy, muy breve, ¿no? Con dos o tres ideas. La primera cuestión que me parece evidente es que el papel femenino y masculino es, por supuesto, en relación con todo, con la seguridad y la defensa también, exactamente el mismo, desde la complementariedad de lo femenino y lo masculino. Y en nuestro caso, porque en España fuimos en esos pioneros, está muy claro en el artículo 14 de la Constitución, que precisamente es tan claro que no requiere interpretación. Pero me permito leer, porque normalmente se suele hablar de estos temas sin leerlo. Y concretamente el artículo 14 lo que dice es que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Esto desde el año 78 en nuestra Constitución. En el campo específico de la seguridad y la defensa, por descender un peldaño, la plena igualdad entre hombre y mujer se produce como consecuencia de la ley de 1999 de profesionalización de las Fuerzas Armadas, que ya en su exposición de motivos, aunque luego en el articulado recogía todo esto, decía literalmente que el principio de igualdad se aplica con todas las consecuencias al suspenderse la prestación del servicio militar, que solo obligaba a los hombres, y, esto es lo importante, eliminarse cualquier discriminación a la mujer al no haber distinción en los destinos que puedan ocupar en el ejercicio de su desarrollo profesional. Este principio, que luego, como he dicho, desarrolla el articulado y la legislación posterior, pues se ha mantenido hasta hoy en la legislación que ha venido sucediendo a la del año 99, por razones que a mí me parecen bastante evidentes, ¿no? Porque es evidente y poco discutible que para desarrollar cualquier actividad social no se puede excluir la aportación femenina, porque sería una necia y una injusta hemiplegia. Y no, eso no va con nuestro, en el caso de España, con el ordenamiento jurídico ni con nuestros sentimientos. Y más en concreto, en una tarea vital para la supervivencia, como es proporcionar disuasión o capacidad de confrontación, si es necesario, no hay nación que pueda permitirse el lujo de prescindir de la mitad de su personal adulto, femenino o masculino, en este caso femenino, puesto que sería radicalmente injusto en primer lugar, pero además sería una necedad, una estupidez, lógicamente. España, por lo tanto, en este terreno, desde el punto de vista regulatorio, de momento es la primera, y esto le permite disponer también de una experiencia que puede compartir con otras Fuerzas Armadas y con otras naciones en relación con este tema, específicamente, ¿no? En el plano internacional, el siguiente paso, ya en el año 2000, pero sigue siendo un paso de referencia, es la resolución de Naciones Unidas, la 1325-2000, en donde básicamente se establece en la justificación, también en la exposición de motivos, primero la importancia del papel que desempeñan las mujeres en la prevención y solución, cito literalmente para no, por deformación de jurista, para no salirme exactamente de lo que dice. Como digo, el papel que las mujeres desempeñan en la prevención y solución de los conflictos y la consolidación de la paz, subrayando la importancia de que participen en pie de igualdad
e intervenga plenamente en todas las iniciativas encomendadas al mantenimiento, encaminadas, perdón, al mantenimiento y al fomento de la paz y la seguridad, y la necesidad de aumentar su participación en los procesos de adopción de decisiones en materia de prevención y solución de conflictos. Diciendo esto en la exposición de motivos, luego el contenido de la resolución invita a una serie de cosas. Voy a destacar fundamentalmente una, porque es la primera, además, y es la que más nos, todas, ¿no?, nos atañe ahora. Lo primero que dice es que los Estados, invita a los Estados miembros a que velen porque aumente la representación de las mujeres en todos los niveles de adopción de decisiones de las instituciones y mecanismos nacionales, regionales e internacionales para la prevención, la gestión y la solución de conflictos. Con estos tres elementos, una primera conclusión evidente es que el principio y el desarrollo de este principio de igualdad de sexos están firmemente asentados en la conciencia española. Y la Asociación Atlántica Española, a su vez, los considera por ello esenciales en el contexto de la discusión que tenemos delante del nuevo concepto estratégico de la Alianza, que se aprobará, como todos saben, pues el mes que viene, finales de junio, en Madrid. Pero lo importante con serlo no son solo la enumeración y el compromiso regulatorio con los principios, sino su aplicación práctica. Y en ese sentido me permito recordar, porque tiene mucha gracia, porque naturalmente Cervantes era mucho Cervantes, lo que le dice Don Quijote a Sancho cuando se va a incorporar a dirigir la ínsula Barataria. Y entonces le dice Don Quijote: Sancho, leyes pocas y que se cumplan. Y leo literalmente también cómo lo expresa Cervantes: no hagas muchas pragmáticas, y si las hicieres, procura que sean buenas. Y sobre todo, que se guarden y cumplan, que las pragmáticas que no se guardan, lo mismo es que si no lo fuese. Antes dan a entender que el príncipe que tuvo discreción y autoridad para hacerlas, no tuvo valor para hacer que se guardasen. Y las leyes que atemorizan y no se ejecutan, vienen a ser como la viga, rey de las serranas, que al principio las espantó y con el tiempo la menospreciaron y se subieron a ella. Por lo tanto, la cuestión está bien saber en la práctica si estas previsiones normativas se han cumplido, cómo se están cumpliendo y qué nuevos debates van a surgir de ese desarrollo de la incorporación de las mujeres más intensamente en materia de defensa. Desde esa perspectiva, y según los últimos datos del Ministerio de Defensa, seguimos estando en primera línea. Concretamente, en el año 2021, el acceso a las academias militares de mujeres se incrementó en un 6,5%. El número total de mujeres militares hoy en España es de 15.912. Esto representa un 12,9% del total de militares y, por lo tanto, nos sitúa por encima del promedio de los países de la OTAN, que están en 12%. Estamos por encima de países como Alemania, Reino Unido, Italia, Holanda o Portugal, por ejemplo. Obviamente, se trata de continuar el esfuerzo, no de conformarse. Pero es bueno saber que fuimos los primeros y que, en términos cuantitativos, seguimos yendo por delante, para no perder la perspectiva. Puesto el toro en suerte, a mí no me queda más que hacer que dos cosas. La primera, desear que la iniciativa del análisis que estamos proponiendo hoy aquí sea útil, como decía la vicerectora, y la segunda, que por evidente no es menos significativa, recordar que el mando supremo de las Fuerzas Armadas corresponde al rey, conforme al artículo 62H de la Constitución. Lo que supone que en el futuro, cuando Dios quiera, corresponderá a su Alteza Real la princesa de Asturias, doña Leonor de Borbón y Ortiz, es decir, a una mujer. Por lo tanto, desde el punto de vista español del futuro y de la visión social y regulatoria que tenemos, este es un asunto fundamental en el que estamos perfectamente comprometidos y que seguro que va a dar lugar a un debate rico, que es de lo que se trata. Nada más. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Adolfo, por la presentación, y la verdad es que me da pie a llamar a la mesa a nuestras invitadas y panelistas de hoy: Eugenia Hernández Sánchez, Alicia Cebada, Patricia Ortega y Patricia Moreno. Y mientras ellas van tomando asiento, yo voy procediendo con las presentaciones, porque la verdad es que tenemos una mesa apasionante hoy. Eugenia Hernández Sánchez es directora de la UNIC, de la Unidad de Análisis de Inteligencia de la Escuela de Inteligencia Económica y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, y además es también miembro de la Spanish Women in International Security.
Doña Alicia Cebada Romero, profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid. Patricia Ortega García, es general de división del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos de la Tierra, además ingeniero agrónomo y fue la primera mujer en alcanzar el rango de teniente coronel. Y Patricia Moreno es presidenta del Consejo Atlántico Juvenil Español y también es un lujo contar con ella en esta mesa. Y de hecho, bueno, lo que hemos visto es que España está muy bien situada en términos de presencia de la mujer en el ámbito de la seguridad y la defensa. España está también liderando los primeros puestos en los índices de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Las mujeres, al menos en las aulas de esta universidad, copan prácticamente todas las sillas en el grado de Relaciones Internacionales. Y es cierto que es un ámbito que llama mucho y que a la mujer. Con lo cual, bueno, yo además de felicitar a todas las que están aquí, tengo que decir que me viene a la memoria, porque ya son pioneras las que están en esta mesa, y me viene a la memoria una cita de Cicerón que dice que la suerte sonríe a los audaces, audaces fortuna iubat, y yo creo que en este caso nos acompañan unas mujeres muy audaces, muy valientes y que van a dar muchísimo de sí en este debate, por supuesto, y en otros muchos foros y situaciones. Así que yo voy a empezar con la pregunta más audaz de todas ellas, a ver quién es capaz de responder, porque es una pregunta políticamente incorrecta, que es la de si hay papeles específicos para la mujer en el ámbito de la seguridad y la defensa. La respuesta oficial es no, pero vamos a ver qué es lo que dicen nuestras panelistas respecto a esos roles, esos papeles que pueden desempeñar y si son distintos de los de los hombres. A ver quién se atreve. La respuesta es obvia y además está tasada con porcentaje y reproducimos... ¿Ya? Sí. Perdonad. Reproducimos de alguna manera los mismos estereotipos que tenemos en la sociedad, en la nuestra, cuando vamos a misiones. No es ya cuestión de porcentajes, no es cuestión de cantidad, es cuestión de cualidad. Y cuando se coge la estadística y del porcentaje de mujeres que van a misiones, estamos por encima del ratio de la OTAN, creo en un 8,6, vemos que la mayoría de esas mujeres no tienen cargas familiares, ni personas mayores a su cargo, ni pues. Y en cambio, cuando se coge el 80% de hombres que están en misiones, la mayoría sí tienen cargas familiares, ¿no? Porque de alguna manera, si quieren hacer trayectoria, eso les añade, aparte de una puntuación, también, bueno, pues hay una pequeña ayuda económica. Entonces, creo que es muy importante no solamente hablar de porcentajes y si estamos dos décimas por encima o dos décimas por debajo, sino poner en valor la cualidad y cómo estamos de alguna manera traspasando nuestros propios roles y estereotipos que vivimos todos, somos tributarios de una época, es así, los estamos también trasladando. E incluso luego, cuando se entre la parte del cumplimiento de la 1325, pues también estamos trasladando unos roles que luego para nosotros mismos no queremos. Con esto, si alguien quiere rebatirme, estaré encantada de iniciar el debate. Bueno, y digamos que en lo que he dicho. Me encanta, de hecho, la respuesta, porque pasa lo que estaba describiendo Patricia respecto a las cargas familiares o no. Al final es un patrón que se reproduce en los altos puestos directivos de muchas empresas en las que las mujeres que llegan muy alto suelen tener muchas veces pocas cargas familiares. No sé qué opina el resto de las panelistas, Alicia, Eugenia o Patricia. No sé si tenemos desde aquí micrófono. Sí, es medioambiental. Pues yo no tengo una perspectiva. Más alto, por favor. No puedo hablar más alto porque tengo una cierta fonía, lo siento. Yo entiendo que en general ha hecho, digamos, un abordaje a, por ejemplo, a las misiones. Pero a mí me gustaba la pregunta porque hablaba del ámbito de la seguridad y defensa. El ámbito de la seguridad y defensa es fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es acceso a la vida militar, es acceso a estudios de geopolítica, y yo tengo que decir, o mi experiencia por lo menos, está en el que cuestiones muy específicas, es verdad que puede haber un gap, pero yo veo que en los países democráticos y en nuestro entorno podemos decir que sí, que hay una igualdad. Hay elementos que nos hacen evidentemente pues, ser diferentes y tener... Ayer estábamos en un evento con Policía Nacional y decía la comisaria,
principal de Asturias, María Elizabeth Menuti. Además del techo de cristal, tenemos otros síndromes, ¿no? Como el suelo pegajoso, que no lo había escuchado en la vida. Y era precisamente la descripción que acaba de hacer la general, era que hay muchas mujeres que precisamente por sus cargas y su entorno familiar deciden o se autolimitan, ni siquiera la infraestructura o la estructura o la institución les pone trabas, pero sus propias circunstancias, sus propias responsabilidades o esa reproducción de roles les hacían frenarse. Pero no solo con tengo mis hijos pequeños o tengo mis padres mayores, y siempre había una razón por la cual no dar ese paso. Con lo cual, una respuesta mixta. Bueno. En la academia puedo decir que no existe esa práctica. Ese suelo pegajoso es el síndrome del ángel de Longán. En el mundo universitario. Para dedicarse a estudios de seguridad, de defensa, de inteligencia, no hay, digamos, una fractura, un gap entre ser hombre o mujer para dedicarse a estos, al ámbito. Es que de lo que yo he vivido, ya tengo mis premios, ¿no? Yo soy universitaria y tampoco existía en mi época, en los años 80. En el mundo universitario yo creo que nunca... a lo mejor yo que era muy cándida, que también puede ser, yo no veía diferencia ninguna. Pero yo luego, de alguna manera, reflexionando sobre este tema, digo, pues si yo nunca fue después, cuando, el por qué, yo creo que en el fondo es porque mientras eres universitario la competencia profesional no es igual. Estás luchando de manera individual contra un examen, contra una serie de test y una serie de filtros. El problema es el de siempre. Si hay una silla y hay, yo qué sé, tres novios para la silla, pues obviamente todos somos humanos y en un momento determinado lo vamos a llevar, si queréis, un poco MD al tema de la mujer, al tema de las razas, pues si por H o por B, y eso ocurre en Estados Unidos, es una persona de color la que se queda con la silla, es obvio que el resto que están compitiendo, si no son gente con cierto caché moral, pues van a decir que ha sido por... ¿no? Porque es de raza, porque es de color, y viceversa. Y viceversa, muchas veces el que pertenece a una minoría se escuda en ese concepto para disculpar faltas propias. Eso yo lo he observado a lo largo de mi vida profesional, como de alguna manera la discriminación, en vez de conseguir ser un objetivo que tenemos todos que tener a ello, se convierte en un instrumento para de alguna manera ocultar excelencias. Las cosas no te ocurren porque seas un hombre de color con un bagaje y un acervo y una trayectoria, sino que te ocurren con circunstancias y así oculto la excelencia y al mismo tiempo para justificar faltas propias. Esto me ocurre, no, esto me ocurre porque soy mujer o porque estoy de color. Eso está ocurriendo y creo que todos tenemos que reflexionar, y cuando hay una silla y hay que competir, obviamente en igualdad de condiciones, pero también de una manera muy aséptica, no buscando parámetros externos que justifiquen las circunstancias. ¿Verdad? Como siempre, por favor, discúlpenmelo, claro, debatírmelo. Bueno, lanzo de hecho ahora, porque esto enlaza muy bien con la siguiente pregunta, si habéis visto situaciones en las que la mujer puede estar en un contexto de desventaja por el hecho de serlo en la seguridad y defensa, o al contrario, aprovecharse de por ser mujer que se le facilite cierto camino. Bueno, yo creo que puedo aportar la visión un pelín más joven, y también puesto que parte del público son mujeres jóvenes, creo que pueden sentirse identificadas. Yo he estudiado una carrera relacionada puramente con la seguridad y la defensa, luego he hecho un máster en geopolítica, y la gran mayoría de personas que estaban conmigo compartiendo la clase eran mujeres. Y además en un porcentaje muy llamativo, porque a lo mejor de 35 personas en una clase había 30 mujeres. Con lo cual, llama luego la atención que a lo mejor esas personas que se han dedicado a estudiar, igual que lo han hecho el resto de sus compañeros, a lo mejor su trabajo no se está viendo lo suficientemente promocionado o lo suficientemente expuesto hacia los demás. Yo, por retomar y hilar también un poco con la primera pregunta, a mí me gustaría pensar que no hay una diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a aquellas cosas que se pueden dedicar, aquellas profesiones que pueden desempeñar, pero creo que como decía Patricia, la general Ortega, estábamos viendo una serie de patrones en la sociedad que muchas veces los repetimos de manera inconsciente, y creo que este tipo de eventos, por ejemplo, en el que estamos sentadas a la mesa mujeres, hacen que otras, especialmente si son jóvenes, se vean representadas, y creo que eso tiene una importancia y un valor muy interesante.
¿Y las demás? Bueno, yo creo que estamos hablando de muchos temas, hemos abierto muchos melones y estamos mezclando muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que cuando se habla de la participación de la mujer, no solamente es una cuestión de números, o es una cuestión de números, pero que va ligada a la transformación de la cultura de las distintas organizaciones. Y eso, hay muchas instituciones en las que todavía no ha sucedido esa transformación. Yo también vengo del ámbito académico y en el ámbito académico se funciona mucho con méritos propios, eso es verdad. Pero también es verdad que hay muchos puestos de responsabilidad o responsabilidades especiales para las que acceder a ellas para la mujer es más difícil. Pero simplemente porque hay hombres en los puestos de responsabilidad y prefieren trabajar con hombres. Eso pasa muchas veces. Es cierto también que ahora está mucho más extendida esta sensibilidad en relación con la importancia de la igualdad y con los beneficios que supone la igualdad para las propias organizaciones. Y quizás pues, estemos en una situación mejor. Pero también es verdad que hay ámbitos en los que se discute la necesidad de trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres. Se piensa que está todo conseguido y que no es necesario trabajar en esta línea. Yo estoy muy lejos de esa posición. O sea, yo creo que hay que seguir trabajando. Lo más evidente es la situación de inseguridad en la que vivimos las mujeres durante toda nuestra vida, ¿no? La violencia contra las mujeres me parece el ejemplo más claro de la necesidad que hay de seguir trabajando por la igualdad en todas las organizaciones. ¿Qué aportaría la mujer, el espíritu femenino, al ámbito de la seguridad y la defensa? ¿Crees que aportamos algo distinto? ¿Que le damos un toque diferencial, una visión que quizá los hombres no tenían hasta ahora? ¿Una empatía? Bueno, yo si me permitís, lo vería diciendo que creo que todos nos podemos dedicar a lo que queramos, también teniendo en cuenta el entorno en el que nos hemos criado. A las mujeres creo que se nos han enseñado o inculcado una serie de valores que van más en relación con el cuidado de los demás y, por tanto, quizá esa empatía sí que la tenemos más, no voy a decir desarrollada, pero puede que seamos más permeables a la empatía y a lo que nos rodea, con lo cual podría ser uno de los puntos, mientras que a lo mejor los hombres tienden a puestos más de operaciones más estratégicos, mientras que las mujeres nos quedamos a lo mejor la parte de atrás. No sé si la general Ortega está de acuerdo. Está pensando, ¿eh? Está pensando. Ah, pues imaginando la respuesta de la que lo cuestiona todo, pues sí, lo cuestiona y además que ya retoma las primeras palabras que ha dicho. Que ha dicho el presidente, que ha leído aquí cuando se acabó la mil y quería además relacionarlo con lo que ha ocurrido ahora en la guerra de Ucrania cuando se ha dicho que las mujeres y los niños pues, se podían ir y en cambio los hombres quedaban y ha vuelto a aparecer un debate que yo creí que estaba superado. Y me explico. Cuando yo ingreso en las Fuerzas Armadas, que fue la primera vez que se pudo ingresar, fue un hito, solamente fueron los cuerpos técnicos. El principal cuestionamiento, por decirlo de una manera suave, era que si queríamos igualdad, porque no hacíamos la misma, ¿no? Entonces, claro, esto supone una falta de cultura, ¿no? Porque a lo mejor el problema que tenemos entre hombres y mujeres es un problema de cultura. Y hay, además, estadísticas que demuestran cuando mayor es el acervo y de alguna manera la formación de una persona y más para estar más tiene una percepción mayor de la igualdad. Estas personas no se han dado cuenta, quizá, que nos demuestra la historia y es palmario, que la mujer es que es el útero, es quien nutre y es quien va a parir a los soldados. Y que cuando había mili, lo que hacía el hombre era una prestación a la sociedad. Esa prestación a la sociedad ya la tenía la mujer cuando iba a tener hijos. Pues cada uno aporta en función de sus capacidades y de su biología. Y resulta que pasan 34 años, estoy hablando del 88, 2022, y tenemos el mismo debate que porque la mujer, si tienen igualdad, ¿por qué no se quedan ahí de combatientes en Ucrania? Pues por lo mismo, primero porque son los úteros y si no se acabó Ucrania, no habrá niños, no habrá ucranianos,
Y por una segunda derivada que no debemos olvidar, y es que la violación, y relacionándolo con lo que ha dicho mi compañera Alicia, la violencia contra las mujeres en entornos de conflicto se convierte en un arma de guerra. Entonces yo creo que tenemos que tener en contexto todos estos factores. Sí, desde luego. Una y sobre todo, y ya me apostillo a mí misma antes de que... 34 años estamos hablando de lo mismo. Se nos cuestionó en el 88 porque no hacíamos la mili, llega la guerra de Ucrania y se nos cuestiona por lo mismo, porque no nos quedamos en la guerra. Yo ahí lo dejo, le dice la luz. No se ha evolucionado. Sí, no. Yo creo que la mujer es muy despacio. Sí, se evoluciona muy despacio, por desgracia. Yo creo que la mujer, si estamos, las mujeres que estamos concienciadas por la necesidad de seguir trabajando por la igualdad, tenemos una responsabilidad, ¿no? Que es transformar los liderazgos que no están funcionando en ningún ámbito. O sea, es un caos, es un desastre, una catástrofe. Y en esa transformación de los liderazgos nos podemos inspirar en los valores que llevamos incorporados. Hay una parte del papel tradicional, del rol tradicional que se atribuye a las mujeres positiva. Pues cojamos esa parte positiva, esos valores, y tratemos de implantarlos o de insertarlos en esos nuevos modelos de liderazgo. Entonces ahí, porque yo no creo que las mujeres tengan que ser necesariamente más empáticas o más solidarias, pero lo cierto es que pues estamos puestas en un papel determinado en la sociedad que nos obliga, que nos ha obligado durante siglos a ejercitar de manera más clara esos principios, esos valores de solidaridad, de cuidados, como decía Patricia, ¿no? Y entonces, ¿podemos seguir utilizándolo? ¿Y para qué? Pues con un objetivo estratégico. Y ese objetivo estratégico es la transformación de los modelos de ejercer el poder. Y yo creo que eso es muy importante. El poder va a seguir siendo materia prima, en la medida en que se quede ahí. Tienen que intervenir también. Bueno, esa transformación, la verdad es que lo primero pasa por la transformación en casa, en la transformación muchas veces doméstica, en el tema este de los roles y el suelo pegajoso al que aludía antes Eugenia, porque de hecho durante el COVID hemos visto cómo muchísimas mujeres han vivido muchas ideas y tenían que teletrabajar porque eso se acumulaba la carga doméstica y han aumentado el número de horas que han tenido que ocuparse, y por eso el tema de la carga doméstica a la que aludíamos era tan importante. Vamos a ir un pasito más hacia adelante y preguntar por la situación de las parejas en el ámbito de las Fuerzas Armadas y qué sucede, ¿no? con estas parejas, entro a definirlas porque hay parejas muy diversas y muy variadas. ¿Cómo se puede tratar este fenómeno? ¿Si debería haber una normativa especial? ¿Cómo puede ser la provisión de destinos? ¿Cómo se aborda esta cuestión? Yo aquí sí que me gustaría hacer una pequeña intervención, y es que me ha parecido una pregunta muy interesante y muy pertinente. Como dentro de las Fuerzas Armadas, evidentemente hay parejas que tienen la misma profesión. Evidentemente pues, hay que abordar los primeros destinos, los servicios, cómo se concilia. Pero yo iría un paso más allá. Yo diría cuál es el cuidado que se da a las familias, a la conciliación dentro de las Fuerzas Armadas. No es un problema específico de las parejas que están dentro de las Fuerzas Armadas, sino es un problema mucho más profundo. Es decir, en las Fuerzas Armadas hay una serie de movilidades a lo largo de España en la que no se han retirado una serie de ayudas, pabellones militares, ayudas a las residencias, los temas salariales. Es decir, estamos hablando de cuestiones de justicia social que no tienen que ver específicamente con las cuestiones de conciliación, sino cómo escolarizas a los niños si te vas durante 3 años a Marín, en Galicia, que además no te permite la legislación fragmentada de las comunidades autónomas escolarizar a tus niños, y además tienen una lengua. Estamos viviendo la explosión de las lenguas de las comunidades autónomas. El año que viene tienes que irte a Valencia y volver a escolarizar. Es decir, lo que, bajo mi punto de vista, más que esa pregunta, que me ha parecido excepcional, porque creo que es un elemento, pero también porcentualmente muy residual, creo que el grueso realmente está en nuestros militares están puestos en el centro del cuidado, precisamente ellos y sus familias. ¿Qué está ocurriendo con la conciliación
y la capacidad de poder ejercer las propias funciones, ¿no? La capacidad de ejercer la fuerza y la conciliación, ¿cómo hacemos que eso conecte? ¿Qué ocurre cuando en Fragatas hay un 27% de personal acogido a medidas de conciliación familiar y los 27% va forzoso? Se están produciendo situaciones muy, muy relevantes y que bajo mi punto de vista no están tanto en la visión de la mujer, sino en el apoyo a las familias y a poner en el centro a los militares. ¿Vale? Sí. Hay una tesis doctoral de 2011 que se llama Fuerzas Armadas y Frío. Y en esta tesis, claro, se ha pasado ya una década. Y aquí lo que expone Eugenia ya está allí tasado y parametrizado. Y relacionándolo con lo que comentabas del derecho pegajoso, ahí habla del derecho pegajoso, pero no asociado a la mujer, sino con respecto al profesional, al militar, a la persona. Ya se está dando por estas circunstancias que ha puesto Eugenia, que mucha gente está renunciando al ascenso o a determinados cursos que les dan puntos. Eso está ocurriendo desde hace más de una década. ¿Soluciones? Sí. Habrá que no retrasarse otra década más. Implementar. Y luego también quería apostillar con relación a que se está hablando de parejas. Bueno, pues que también hay parejas que tienen... que tienes a tu pareja en el mundo civil. Y ahí tampoco yo creo que tengamos una singularidad ni... Hay que ponerlo todo en contexto, ¿vale? Porque, bueno, pues tu pareja también puede viajar, también se va 6 meses, también viene a las tantas, ¿eh? Y eso que se dice de que no, pero bueno, me se va en el sueldo, pero eso no es cierto. No es cierto. Y menos ahora con la juventud que viene. Yo tengo un hijo ingeniero de minas y cuando se va al campo, pues no sabéis lo que le cuesta encontrar alojamiento con lo que le da la empresa. ¿Eh? Bueno, lo que quiero es poner en contexto primero el tema de las personas de familia y luego también no mirarnos mucho el ombligo con relación al resto de la sociedad. Y en el tema de dar unos recursos, pues también tenemos que tener en cuenta que hemos pasado en escasamente 35 o 40 años de lo que era un ejército concebido como ocupacional e institucional, que papá Estado me soluciona todo, tengo mi casa, tengo mi economato, tengo mi colegio, tengo. Hemos querido pasar a un modelo profesional de una manera demasiado acelerada. Entonces ahí tenemos todavía nuestras lagunas. Tenemos que ir funcionando de una ocasión de cara. La conclusión entonces es, resulta atractivo desde la perspectiva familiar quizás dedicarse al ámbito de la seguridad y la defensa por las dificultades de la conciliación, por las dificultades de estar moviéndose de un destino a otro, no solamente internacional, sino me parecía muy interesante el planteamiento de Eugenia y el problema de ir desplazándose por el territorio español, que esa es la paradoja, y no tener cómo escolarizar a los hijos italianos en ciertos territorios. ¿Resultaría al final complejo y poco atractivo? ¿O no es para tanto? Es evidente que es una carrera vocacional. Uh-huh. Entonces, si no tienes vocación de servicio, uh-huh, pues obviamente estás en el lugar equivocado. Pero diría algo más, ¿eh? No solo diría los profesionales, que como Patricia Ortega, general de división, primera mujer que ha llegado a esas cosas, es verdaderamente pionera, uh-huh, en esto. Pero en la sala tenemos de retirados, también hay civiles. Es mi caso, además animo tanto a la audiencia como a los que nos están observando, tenemos una reserva voluntaria. El artículo 30.1 de la Constitución nos dice que los españoles tenemos el derecho y el deber. El deber cuando está obligatorio, ¿no? Pero tenemos un derecho que no se está viendo visto ni contemplado. ¿Derecho a qué, por favor? El derecho a defender a España, el derecho y el deber a defender a España. Entonces, ese artículo 30.1 de la Constitución, no se están dando espacios para que los que profesionalmente o de manera absolutamente clara desde un principio, desde su juventud, entren en una academia militar, pero profesionales. Yo soy reservista voluntario del Mando Conjunto de Operaciones Especiales, activada en diferentes unidades, y es una figura que, por ejemplo, yo cuando la cuento en clase, a los alumnos dicen, pues a mí me gustaría, ¿por qué no? ¿Por qué no dar una parte de ese tiempo? Por lo tanto, hay que ampliar un poco esa idea de que la defensa
es de los militares. La defensa es una extensión, es digamos el último bastión de nuestra seguridad. Y creo que eso habría que saber. No hay que solo pensar en ¿merecería la pena ser una militar? Bueno, merece la pena. Totalmente. ¿Luchar por nuestros valores? Totalmente. Yo creo que sí. Sí, sí. Totalmente. Bueno, de hecho, la paradoja, Eugenia, es que hay muy pocas plazas de reservista y hay muchísimos solicitantes y que lo intentan año tras año, año tras año, año tras año, con absoluta vocación e ilusión, y habría que ampliar las plazas. ¿Y qué podemos decir desde el punto de vista de la OTAN y las políticas que hay para favorecer la presencia de la mujer, los beneficios que se pueden dar, la resolución 1325, en fin, un poquito cuál es el marco al respecto dentro de la OTAN? Bueno, yo creo que cuando se habla de la resolución 26, la resolución 1325 y la agenda Mujeres, Paz y Seguridad, que está integrada por otras resoluciones, 11, 12 resoluciones, la última se adoptó en 2020, es un movimiento global. Entonces, para evaluar si se está cumpliendo o no se está cumpliendo la resolución a la que se refería el presidente de la asociación antes, no hay que centrarse únicamente en la OTAN, eso está claro, hay que ir más allá. Yo me atrevo a decir claramente que no se está cumpliendo la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad. Hay mucha decepción en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de mujeres, porque el objetivo fundamental de la resolución, dentro de los objetivos de esta resolución y de esta agenda, el objetivo fundamental no es incorporar a mujeres a las Fuerzas Armadas. Eso es algo que se analiza desde la OTAN, pero ese no es el objetivo de la agenda. El objetivo de la agenda es incorporar a mujeres a las negociaciones de paz. Es decir, que haya más mujeres participando en las negociaciones. ¿Habéis visto alguna mujer negociadora en Ucrania? Wendy Sherman. No estaba en ninguna de las reuniones de las fotos que han salido. No ha salido. La tercera de Blinken. Es que estaba en España en comunicación. Ah, bueno, pero en el zorro plateado. De Estados Unidos. Es la tercera de, claro, Estados Unidos. No, pero me refiero a las delegaciones de Ucrania y de Rusia. ¿Ha habido alguna mujer en la delegación ucraniana o la delegación rusa que se han reunido en Bielorrusia? No ha habido ninguna mujer. Entonces, eso no pasa solamente en Ucrania, está pasando en Yemen, está pasando en Libia, está pasando en Siria, está pasando en Sudán, está pasando en Mali. Es decir, si vemos las cifras las tenéis en las analiza, son datos de ONU Mujeres, Agencia de Naciones Unidas para la Mujer. Ahí las cifras de mujeres que participan en procesos de paz como mediadoras, como negociadoras, como signatarias, son siempre inferiores a dos dígitos. Este no llega en ningún caso al 10%. Ya llevamos más de 20 años de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no avanzamos? Pues no avanzamos porque es muy difícil. ¿Y por qué es muy difícil? Pues porque tiene que ver con lo que decía antes, que hay que transformar muchas cosas en mucha profundidad. Mentalidades, hay que transformar los sistemas, es una transformación de la sociedad y de todo, del sistema económico, del sistema político, del sistema social, etcétera. Entonces, es muy complicado. En el ámbito de la OTAN, ¿qué se está haciendo? Pues se está haciendo bastante, pero hay que tratarlo con cuidado, porque la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad es un instrumento de derechos humanos. Y es un instrumento de la sociedad civil. La sociedad civil impulsó la adopción de la resolución 1325. Entonces, al incorporarla a ámbitos como el de la OTAN, que es una organización político-militar, ahí hay un peligro, que es la securitización de la agenda Mujeres, Paz y Seguridad, que es un instrumento de derechos humanos. Nosotros queremos que esa agenda sirva para humanizar la seguridad, no para securitizar el ámbito de los derechos humanos. Entonces ahí hay reticencia por parte de algunas organizaciones de la sociedad civil, ¿vale? Se mira a la OTAN con suspicacia. Lo digo porque yo formo parte del, hay una cosa que se llama el Civil Society Advisory Panel, que es el panel asesor de la sociedad civil de la OTAN, y trabajo con muchas organizaciones de la sociedad civil que están ahí representadas, y esa suspicacia existe. Dicho esto, yo creo que la OTAN lo está haciendo bien, teniendo en cuenta que tampoco está consiguiendo grandes resultados, porque, insisto, es muy difícil. Pero está haciendo bien. Hay una serie de países, los países miembros de la OTAN, los aliados, casi todos tienen planes nacionales de acción en el ámbito de Mujeres, Paz y Seguridad. España tiene su plan nacional de acción, por supuesto.
Es cierto que los cuatro grandes países de la OTAN, ¿no? Estados Unidos, Alemania, Francia, tienen su Plan Nacional de Acción, son grandes, o sea, defienden la agenda Mujeres, Paz y Seguridad en foros como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, son grandes defensores de la agenda en el ámbito, por ejemplo, de la Unión Europea, los europeos. Sin embargo, en la OTAN no han tirado mucho de este carro, es decir, no se han implicado mucho en el desarrollo de la agenda en la OTAN. Ha sido muy importante el papel de los estados asociados. Ahí ha sido muy importante el papel de Suecia, por ejemplo, o el papel de Austria. Son estos estados los que han impulsado el desarrollo de la agenda en la OTAN. Y bueno, ¿y qué es lo que se ha hecho en los últimos años? Pues ahí la OTAN tiene un plan de acción, Mujeres, Paz y Seguridad, desde 2007. Ese plan se ha renovado el año pasado. Tenemos una representante especial del secretario general que se ocupa específicamente de estos temas, que además solamente hay dos representantes especiales del secretario general de la OTAN. Una es ella, o sea que formalmente se le ha querido dar bastante relevancia. También es cierto que la Oficina Mujeres, Paz y Seguridad de la OTAN tiene unos recursos escasísimos. Es decir, que sí, que formalmente están ahí, se le ha querido poner en un puesto jerárquicamente muy bien situado, pero los recursos que tienen, nada, tienen, son tres o cuatro personas trabajando allí y es muy difícil para este equipo moverse. También se ha asociado, me parece importante que os termino, se ha asociado la labor de la representante especial es también con la Unidad de Seguridad Humana o con la Oficina de Seguridad Humana, porque es la jefa, ¿no?, digamos, de esa oficina también. Y esto me parece muy interesante en el sentido que os decía, porque al ponerse en conexión la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad en la OTAN con la seguridad humana, pues se lanza el mensaje de que nosotros queremos que entre esa perspectiva de los derechos humanos, no queremos securitizar la agenda. Y eso es muy interesante y me parece también muy, muy necesario. Y aprovecho para lanzar la última pregunta. Una apreciación sobre esto, me parece muy relevante esa visión sobre la OTAN, pero creo que también tenemos que mirar al mundo tal y como es, no tal y como quisiéramos que fuera. Estamos en un entorno de Great Power Competition, es decir, estamos en la gran competición, digamos, de poderes. Y no todo el universo conocido es el que conocemos en Europa y el vínculo transatlántico. La resolución de la ONU no es aceptada por los países como Yemen, como Siria y en conflictos armados. Para contextualizar un poco una resolución, sería maravilloso que todos los países de la Tierra la asumieran, pero es que no es el caso, por lo tanto es una implementación compleja, ¿no? La resolución marca, primero por parte de Naciones Unidas, en el 2000, o sea, ya hay un tiempo para insta a incrementar la participación y representación de las mujeres en la prevención, gestión y solución de conflictos. Esto evidentemente hay una parte de nuestro mundo conocido que es que no es que ya ni reconozca la verdadera mujer, es que no tiene nuestra estructura democrática para aceptar esto como parte de la resolución. Entonces, esto sería lo deseable, pero no tenemos que llegar a entender, digamos, nuestra visión de las cuestiones como un wishful thinking, sino ver que dentro de nuestras organizaciones, sobre todo dentro del vínculo pues, transatlántico, sobre todo en ese oasis para las mujeres de paz y libertad, vamos, nunca por desarrollar, que es Europa, pues esto es obvio, pero el resto del mundo pues, ni siquiera se toma en consideración. Esa es una apreciación que me gustaría hacer. Tenemos a 14 kilómetros de nuestras fronteras, en Magreb y Sahel. Tenemos una África que se muere de sed, una explosión demográfica y un tratamiento de la niñez, de la infancia, que es impensable para nosotros. Es decir, tenemos situaciones reales y sociales muy diferentes. Por lo tanto, no podemos estar proyectando todo el tiempo nuestros paradigmas como si fuera verdad. Es lo deseable, pero quizá no es lo que existe. Y además creo que hay una involución, como lo estamos viendo en las autocracias, en una China que no respeta derechos humanos, en una Rusia que ha invadido a un vecino, en unas guerras cruentas como son Yemen, y nosotros seguimos con nuestra visión europeísta del
atlantista, entendiendo que una resolución... Eugenia, no estoy de acuerdo en que sea una visión europeísta. Yo te digo que hace 2 días hemos estado en un congreso con 100 mujeres africanas y latinoamericanas, y esto es una reivindicación de las organizaciones de mujeres africanas, de Medio Oriente, latinoamericanas. Es decir, no se trata de una reivindicación... Yo estoy hablando del pueblo. Estamos hablando de las mujeres. Y la agenda es una... pero que la agenda es un instrumento que impulsaron las mujeres. Y que no es... Y voy más allá, es decir, no es patrimonio exclusivo del Consejo de Seguridad, porque el Consejo de Seguridad está bloqueada precisamente por la actitud de Rusia y de China, que se niegan a que se siga avanzando en eso. Pero no podemos ir por ahí. Ha salido del Consejo de Seguridad porque ya está... en el ámbito del comité de la CDAO, de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, o está en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos. La alta comisionada de Naciones Unidas por los Derechos Humanos tiene el mandato de vigilar que en todos los países del mundo se cumplen los compromisos asumidos en el marco de la Agenda Mujer, Paz y Seguridad. Estamos hablando de derechos fundamentales de las mujeres, y esos derechos son universales. O sea, no me vale que se diga que hay temas de derechos humanos, cuando son temas de derechos humanos relacionados con las mujeres, son asuntos internos de los estados. No. Es una cuestión fundamental que atañe a todos los estados. Y hay que recordar que no estamos hablando únicamente de la participación de las mujeres en los procesos de paz, que también, y fundamental, basta hablar con las mujeres de Mali, que tienen hasta un plan nacional de acción y que no se les permite participar en los procesos de negociación, que son sponsorizados por organizaciones del mundo occidental, y nosotros tenemos la sartén por el mango y podemos decir que no reconocemos legitimidad a unas comisiones de negociación en las que no están participando las mujeres. Se le podía haber dicho eso a Ucrania perfectamente. No, Ucrania, Zelensky presenta una delegación en la que haya por lo menos 2 o 3 mujeres. No lo hemos hecho, porque no le damos prioridad a eso, y para mí eso es un tema prioritario. Pero no solamente estamos hablando de eso, estamos hablando de la violencia sexual contra las mujeres. Que se sigue, y niñas y niños. Se establece la violencia sexual contra los hombres, pero el 99% de los casos son contra mujeres y niñas. Esa violencia sexual se sigue produciendo en la actualidad en la mayor parte de los conflictos armados. Y eso es una salvajada y una cosa incomprensible. Parece que yo estoy defendiendo eso. No, perdona. Estoy hablando contra el establishment. Lo entiendo y lo comparto contigo, y además estoy absolutamente de acuerdo. Pero en ocasiones la geopolítica y la realidad se impone. A Zelensky, ¿por qué no haya mujeres en la comisión negociadora? ¿Te van a decir quito para o no te sientes con los rusos? No, pero le podían haber... Es que no está en la cabeza. No está en la cabeza. No está, porque si a Zelensky se le dice... Si Estados Unidos le dice a Zelensky, Biden le dice a Zelensky, oye, ponme a 2 mujeres ahí en la delegación, porque además las tienen en el equipo. A mí me consta que hay mujeres en el equipo de Zelensky. Y las había puesto perfectamente. Ay, y se había lanzado otro. El mensaje es muy importante. O sea, las imágenes son muy importantes. No nos tenemos que quedar únicamente con las imágenes, pero son muy importantes. Ahí se ha perdido una oportunidad de marcar una diferencia con Rusia, muy claramente. Y no se ha hecho, pues porque no lo tienen en la cabeza. Y si no están las mujeres en las negociaciones de paz, que queda patente que no es habitual, ¿dónde suelen intervenir más habitualmente las mujeres? ¿Solo en temas de prevención y protección de niños, de la infancia? ¿Dónde suelen estar realmente? Las mujeres están trabajando desde la sociedad civil. Y aquí yo tengo que decir, yo es que trabajo con ellas y os puedo decir que están haciendo una tarea heroica en todos esos escenarios, jugándose la vida... desde prestando asistencia a las víctimas de violencia, tratando de ayudar a las comunidades, haciendo labores de mediación, pero siempre a un nivel muy sobre el terreno. Y no tienen visibilidad. O sea, en el ámbito privado. Muchas veces en el ámbito privado, a veces en el ámbito comunitario, de sus propias comunidades locales.
y no se da visibilidad al papel que están realizando, pero es un papel extraordinario, es extraordinario que se realiza. ¿Y en el ámbito de la seguridad y la defensa, Ana Ortega, dónde estaría? Dentro de las Fuerzas Armadas, las misiones de paz de la ONU, en donde se utilizan más, es no solamente ya lo que es el cuerpo de sanidad militar, y las los médicos y enfermeras, porque es muchísimo más fácil comunicarse por los roles que hemos transmitido y por la asociación al cuidado de la vida que tiene cualquier mujer. Entonces a la población autóctona le es muchísimo más fácil acercarse, e incluso bueno, ya en países del Islam, en el que un médico si tienes que desnudarte y es hombre, pues ya no hay médico, ¿no? Y luego precisamente derivado de esta posibilidad de cercanía por la empatía que llevamos asociadas, y eso de que somos tan tiernas en estas cosas, que no es cierto, o a lo mejor ya os cuento, también en el ámbito de la inteligencia. En el ámbito de la inteligencia. O sea, claro, derivado de esa cercanía que puedes tener. Bueno, no conocen también todo lo que son las unidades de PIMI, que lo han. Sí, pero eso no es un ámbito, digamos, peculiar de la mujer. Yo pero que estaba esa pregunta, pues sí, pues también lo hay de infantería, hay pilotos. Yo me estaba centrando en el tema de lo que es el papel que sí, el rol más habitual de mujeres y niños. En Afganistán yo creo que fue las unidades de cine y de inteligencia fueron eso muy claros, ¿no? Siempre se plantea que las mujeres en los entornos de operaciones, sobre todo incluso en entornos de combate, pues que son incluso posiciones que están vetadas, pues, por experiencias previas, se conoce, pues, sobre todo la gente más joven en la guerra de los días en Israel, ¿no? que hubo pues, mujeres en el frente y hay pues, mucha dificultad, ¿no? Porque no se ha avanzado, una serie de cuestiones. Entonces, esto lo han decidido, incluso en el entorno de OTAN, que esas, digamos, esas avanzadillas, ese participar en ese tipo de vanguardias, es una cuestión estatal. Pero, sin embargo, en temas de inteligencia sí que existen, y pues todo en el combate con la población civil. Yendo a la parte del combatiente, en Israel la quitaron a la mujer de primera línea de combate, ya lo sabéis, se paraban a ayudarlas en combate. Para protegerlas, sí, los compañeros les impedían. Con un compañero herido, paraban, o sea, podían avanzar, pero cuando era una compañera, les superaba y se quedaban con ellas. Y el segundo motivo es que precisamente en estas culturas, que una mujer te gane, es un deshonor muy fuerte. Entonces, extrapolando, pues así. Y de hecho, el ejército de las minas es algo que, jugando contrario, entonces extrapolando que lo iba a decir, el problema es el hombre. El problema es la percepción y la mentalidad del hombre. Sí, yo creo que esto ocurre en muchas culturas y no solamente en las que mencionábamos inicialmente. Al final la resolución 1325 se preguntaba esencialmente dónde están las mujeres, y las mujeres, vuelvo a mi punto inicial, están prácticamente trabajando desde la sombra, desde donde no se las ve, desde la sociedad civil, desde puestos que están enfocados a la negociación, pero realmente luego no se les da esa visibilidad, no se está transmitiendo ese mensaje de las mujeres también están participando en este tipo de actividades que tan importantes son, ¿no? Entonces, al final, yo creo que en un proceso de negociación, en zonas de conflicto, el hecho de que estemos tan centrados en qué roles se le dan a las mujeres, qué roles se les dan a los hombres, creo que es un error. Creo que las mujeres están perfectamente capacitadas para hacer exactamente lo mismo que hacen los hombres y ocupar el espacio público que merecen ocupar cuando están desempeñando un rol que podría estar haciendo perfectamente también un hombre. Pero en este caso, darles esa visibilidad y darles ese momento de protagonismo, no mantenerlas en... Hablábamos de temas de inteligencia, pues claro que hay que mantenerlas en puestos de inteligencia. Ojalá hubiese muchas más mujeres, pero también que se les dé la visibilidad que necesitan y no solamente estén actuando en la parte más local, quizá como mencionaba Alicia, ¿no? De vamos a hacerlo a pequeña escala, negociaciones locales, porque es más fácil que una mujer a lo mejor se acerque a una población pequeña, a un grupo de niños, de mujeres o incluso de hombres, ¿no? Y también se me ha venido a la cabeza hace poco
ha habido elecciones, por ejemplo, en Gambia, justo lo que hablábamos de esto, no solamente se está implementando a nivel OTAN, que pues, evidentemente es de lo que estamos hablando ahora, y ojalá se le dé la importancia que requiere ahora que tenemos la oportunidad de reformular, hacer el concepto estratégico de 2022, ojalá se dé ese punto que necesita de importancia, y ojalá, porque mencionaba Eugenia antes, el mundo hay que mirarlo como es y no como querríamos que fuera, pero es que, joder, yo quiero mirarlo con perspectiva de género, por ejemplo, ¿no? Pues míralo con perspectiva de género. Tenemos una ministra de Defensa, una secretaria de Estado, mujer, una subsecretaria de Estado, una directora del Centro Nacional de Inteligencia, una directora de la Guardia Civil. Claro, pero lo que quiero decir, en el tema de defensa, hablando de estas cuestiones, sin ir al sesgo de género, tenemos entero el escalafón. Sí, pero eso pasa en España ahora mismo. Claro, pero ahí hay un gap todavía por cubrir. Y hay una cosa que me ha dolido que has dicho. Has visto que nos dejen o que las dejen. No, hay que tomar el puesto. Totalmente. Hay que decir, yo estoy aquí, ¿no? Para el planteamiento del síndrome de Salomón, y lo tienen ellos y nosotras, ¿de acuerdo? Pues eso hay que quitarse por medio, no es que me dejen, por favor, no. Estoy de acuerdo, y por lo que yo retomaba al principio de la conversación de veo ahora mismo un montón de, ahora mismo veo mujeres en la sala, claro, en su mayoría, creo que estamos avanzando, ojalá no pasen 35 años, ojalá pase un poquito menos de tiempo y que las que estamos ahora empezando tengamos esa oportunidad de realmente reclamar ese espacio que creo que nos merecemos, sobre todo por realmente... ¿Qué vamos a hacer si una sociedad, ya no hablando a nivel España, que efectivamente deberíamos estar muy orgullosos de la representación que tenemos de mujeres en España en puestos de autoridad y de decisión, ¿no? Pero qué está pasando en el resto del mundo, y no es llegar a imponer esa perspectiva de género en otros países, es hacerles entender, entre comillas, porque hacer entender se puede malinterpretar, pero realmente hacerles ver que no se puede despreciar o prescindir, como decía Adolfo al inicio, del 50% de la población. Bueno, yo veo efectivamente muchísimas mujeres en la sala, veo también muchas mujeres ahí conectadas entre el público, pero y esta casa está dirigida por una mujer, tenemos una rectora en la Universidad de San Pablo, doña Rosa Visiedo, pero también veo hombres valientes entre el público, que hay que aplaudirles, porque el primer hombre feminista, en este caso, fue John Stuart Mill, que se atrevió a ir a Westminster con una petición de derechos a favor de la mujer, porque su mujer no podía presentarla en Westminster, o sea que también muchas veces hace falta tener esos... Pidiendo el derecho... La primera piedra y protegiendo. Eso sí, pero pidiendo el derecho de voto a la mujer, pues tenemos aquí a este gran titánico. Yo voy a pasar la palabra al público, que he visto gente que tenía ganas de hablar, también vamos a abrir el chat. Sí, 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 por favor. Más. A ver, de todo esto que hemos hablado se nos ha olvidado el factor económico. Y creo que luego en el coloquio lo tengáis en cuenta. Estamos trasladando, como dije al principio, el rol de la mujer empática a poblaciones que quizá tienen todavía la mentalidad del medievo y tienen asociada a la mujer precisamente al cuidado de la familia y de lo hemos trasladado. O sea, es una contradicción poner en valor lo que aquí estamos luchando y que no sea, luego resulta que vamos y lo exportamos. Curioso. Y luego poner en valor la parte económica, que es la conciliación, que si las parejas, que si el niño, la guardería, el colegio, ¿vale? Tengo tres hijos, creo que puedo hablar del tema. ¿Sabéis lo que significa el cuidadariado con respecto al PIB? ¿Lo sabéis? El 40% según datos de Oxfam y Intermón. Entonces, muchas veces, que no nos equivoquemos, nos tienen a la sociedad polarizada, que si tú, que si yo, que si el otro, que si no, de la moto. Y es un tema de dinero. ¿O creéis que, yo qué sé, Isabel Presley habla de conciliación? ¿Vale? No os olvidéis, sobre todo la gente joven, el factor económico, siempre. Y dicho esto, ya la última... Bueno, lanzamos la pelota al público, a ver lo que opina. Así que me gustaría que quien formule la pregunta, que se identifique, que diga brevemente quién es. Sí, buenas tardes, soy José María López Navarro, soy funcionario de la OTAN durante muchísimos años, quiero decir ahora. Isabel, tu discurso es un poco durete, pero yo lo comprendo. Alicia. Alicia, yo he trabajado mucho con las dos primeras
Special Representatives en la publicitación del programa. Yo creo que es un poco durete porque en apenas poco más de 15 o 16 años la OTAN ha pegado un cambio brutal en este sentido. Cuando vimos la OTAN no es el Espíritu Santo, son 30 jefes de Estado que si quieren hacer más pueden pedir más al secretario general. Si no se hace más es porque no lo hacen. Pero yo creo que el cambio de mentalidad en un mundo que es fundamentalmente masculino, el mundo de la seguridad y defensa, yo creo que lo que está haciendo la OTAN, que es un plan de acción que se revisa cada 3 o 4 años y que es obligatorio para los 37 socios y miembros, yo creo que es un paso muy firme. Esos matices que tú hablas de securitización y humanización están muy bien, pero yo creo que es todavía, yo creo que es pesar el pedal de la sierra, ¿eh? Pero en fin, si no se tiene ambición no se rompe el techo, ¿no? En general, yo creo que lo que has dicho del útero está muy bien expresado y lo de las mujeres en Ucrania, los niños. Hombre, yo creo que en Ucrania no han tenido tiempo de plantearse la resolución 1325 del Consejo de Seguridad. No han tenido tiempo. Pero efectivamente, si han protegido a las mujeres y a los niños, han hecho bien. Porque uno de los 4 pilares de la resolución 325 es precisamente, no solamente la participación de Alicia, es la protección de mujeres y niños, porque son quienes más sufren en los conflictos armados. Doy un paso más. Nos dice la antropología cultural que en cualquier momento del tiempo y en cualquier espacio, cualquier sociedad lo que hace es cuidar tanto a sus mayores como a la necesaria reposición generacional. Entonces, eso es lo que ha hecho Ucrania y eso es lo que se hacía aquí cuando la mujer paría soldados y el hombre iba a la mili o lo que se necesitaba en los ejércitos napoleónicos. Y luego también que se nos... Tanta igualdad, pero luego y tanta competencia profesional, pero luego queremos que haya gente joven, ¿no?, que nos pague las pensiones. Ese es el fondo de la cuestión. Ese es el fondo, lo demás es entretenernos, sí, derechos, mira, hay no sé cuántas ministras son mujeres, qué foto más mona. No, el tema es económico. Yo, por ejemplo, soy una persona, me encantan los niños, ser madre, y yo me he perdido muchas cosas, y muchas veces veo otras personas, otras mujeres, y me parece súper respetable, pero tienen que estar informadas que luego su pensión no será igual. Y de alguna manera, yo creo que el cimiento de todo esto, por lo menos en la sociedad occidental, no estoy hablando obviamente de otros entornos, es la necesaria reposición generacional, que se cuida, como he dicho, en cualquier momento del tiempo y del espacio. Pero aquí, vamos por libre. Quería agradecer tu pregunta porque no quiero dar una impresión equivocada. Yo trabajo con la OTAN, entonces... Yo en el balance, o sea, quería trasladar una suspicacia, una reticencia que hay de la sociedad civil hacia la OTAN, ¿no? Yo en concreto pienso que es muy positivo que la Agenda Mujer, Paz y Seguridad esté en la OTAN. También digo que no es el espacio natural de la Agenda Mujer, Paz y Seguridad, pero es positivo que esté en la organización y desde luego se ha hecho mucho. Yo he querido dejar claro, ¿no?, que se ha hecho bastante y que se han dado pasos. Y me consta que, por ejemplo, las representantes especiales son personas muy comprometidas, ¿no?, y que realmente trabajan muchísimo con los pocos recursos que tienen. No tienen nada. Bueno, recojo la pregunta de la profesora Belén Becerril, que nos está siguiendo online y que nos pregunta cuál es un poco la situación de la presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas en otros países de la Unión Europea, en comparación, por ejemplo, con la situación que hemos descrito en España. Bueno, deduzco que los nórdicos estarán a la cabeza, evidentemente, porque siempre están a la cabeza de los temas de igualdad, pero no sé qué balance podéis hacer al respecto. Es similar y vamos, en lo que es porcentaje de mujeres con relación al total de efectivos de las Fuerzas Armadas, estamos un poquito por encima. Pero yo siempre quiero poner en valor que este porcentaje es el acumulado de distintos cuerpos y escalas de distintas procedencias. Yo creo que el granito, y aquí el general me sonríe, el granito será cuando llegue una general combatiente. Yo soy de un cuerpo técnico, yo soy ingeniero universitario. El granito será cuando llegue una mujer operativa. Infantería. Estamos, por favor, yo soy de Madrid, el otro de la Atlético, ¿no? Y entonces, el porcentaje es igual, pero el 13
El 12,9, perdón. El gran peso específico de ese 12,9 es la tropa. Y la tropa es mileurista. Luego estamos otra vez en lo mismo que me remito, ¿no? Factores económicos, de roles, etcétera. Entonces, si queremos de alguna manera motivar, hay que subsanar antes temas económicos. Se dice este porcentaje y no se pone malo, por ejemplo, que los que son los cuerpos técnicos en el cuerpo militar de sanidad, que son mujeres médicos de la universidad, que son veterinarios, que son psicólogos, pero no olvidan a ninguno, no me regañen, ahí están los porcentajes, la verdad, del 35%. No estamos en los mismos porcentajes que la sociedad civil, pero es que nos hemos incorporado a esta carrera hace 30 y tantos años. Y hablando también de datos, que sepamos todas que fue en el año 1910 cuando se permitió a la mujer entrar en la universidad. Entonces, las Fuerzas Armadas han recorrido en un poco más de 3 décadas el mismo tiempo que a la sociedad le ha costado más de un siglo. Luego, estos porcentajes, por lo menos con respecto a la parte universitaria, los de procedencia universitaria, creo que son más que correctos. Y nos faltaría corregir, digamos, el peso de la tropa, pero vuelvo a decir, es mileurista. No queremos un país de mileuristas, ¿no? Tenemos una mano levantada entre el público que nos sigue online, María. No sé si puedes encender la cámara y poner el micro para que... María, sí. María Isabel, pues sí. Hola, buenas tardes. No sé si se me escucha bien. Sí, sí, perfectamente. Bueno, pues primero agradecer, por supuesto, a todos los ponentes su disertación, y luego me gustaría comentar una pregunta para la general. ¿Podría desagregar, por favor, un poquito más los gastos en defensa? ¿Cuáles son las grandes partidas en desarrollo, en investigación, en defensa militar, defensa civil, en fin, un poquito más? Gracias. No soy especialista del tema, pero sí te puedo transmitir que el gran peso es el gasto en personal. Es el gasto en personal. Lo que dentro de los presupuestos se llama el capítulo 1. Y luego, como además aquí hay generales, contestamos si queréis generales de manera colegiada. Hay unos grandes programas de armamento que consumen muchos millones, pero que son muy importantes no solamente desde el punto de vista de la seguridad y defensa, sino porque generan tejido industrial, generan al mismo tiempo generan puestos de trabajo, y lo que es más importante, que el conocimiento se quede en España. Porque sí, podríamos comprar las cosas fuera, pero creo que es importante que el desarrollo, la innovación y toda la tecnología se quede aquí con las derivadas que tiene. La inversión en infraestructura es muy pequeña, derivado de lo que he dicho inicialmente, de que procedemos de un ejército de ocupación y era un ejército institucional con casi unos 500.000 efectivos, y ahora mismo desde la transición y el proceso de modernización que ha sucedido con las Fuerzas Armadas, estamos en un ejército, podríamos decir, mixto, no hemos llegado a ser profesionales 100%, y estamos reducidos en reducidos, no hemos, somos desde los 500.000 ahora 120.000 con una horquilla de unos 7.000 más, de la horquilla que marca la ley de la carrera militar, entre 130 y 140.000 efectivos. Y eso lo consumen. Y luego la infraestructura que tenemos, obviamente, derivada de estas circunstancias que he descrito, no es una infraestructura moderna que cumpla incluso las normativas y reglamentaciones vigentes. Eso es cierto. Que se está haciendo mucho esfuerzo bajo el concepto de calidad de vida, que no significa estar en la hamaca, sino que tener unas condiciones mínimas de salubridad, de suministros, de agua potable, de electricidad, de un mínimo de dignidad en todas las bases y acuartelamientos. Esto es a grandes rasgos, te digo que no soy especialista, lo único que puedo facilitarte es mi correo electrónico para ponerte en contacto con la persona que de verdad te lo pueda desglosar. De acuerdo, pues muchas gracias, se lo agradezco. Mi nombre es María Isabel Nieto y soy profesora de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM. No me había presentado. Gracias. Te pondría en contacto con Antonio Fonfría, que es un economista de la Universidad Complutense, que dirige mi doctorado,
ese que empecé hace mucho tiempo y que no consigo terminar, por estas cosas que hemos ido comentando de la conciliación, etc. Y él es un especialista en los presupuestos de defensa. Él lleva muchos años y es un referente. Si tienes interés, os facilitaría el correo. ¿Vale? Bueno, tenemos otra pregunta de un alumno de Derecho y Relaciones Internacionales, de Kevin Bravo Hinojosa, que nos pregunta por la brecha salarial entre hombres y mujeres en el ámbito de las Fuerzas Armadas y también si existe a nivel de la Unión Europea, dónde hay más brecha salarial, dónde hay menos. En las Fuerzas Armadas no existe, pero igual que no existe en la Administración General del Estado. Sí, esa es un poco la observación que iba a hacer, pero bueno, en otros ámbitos probablemente, en otros países sí que... puede ser quizá más profunda. Tenemos también una pregunta en la sala. Sí, por favor. ¿Qué tal? Soy Beatriz González, soy directora de Seguridad y Defensa en Junior Family Leaders. Y bueno, mi pregunta es un poco simple, porque igual, pues siempre como debate. Pero yo hice el curso de Defensa Nacional en CSDEN y sacamos poco acorde esta pregunta. En cuanto a las pruebas físicas de acceso militar, ¿sería justo o injusto equipararlas tanto para hombres como mujeres? Porque sí que es cierto, muchas compañeras mías militares decían, vale, mis pruebas han sido diferentes, no más fáciles o más difíciles, diferentes, sí. Pero en cuestión de maniobras, operaciones militares, yo cargo el mismo peso que un hombre, yo recorro los mismos kilómetros que un hombre y yo hago las mismas tareas que un hombre. Entonces, no sé en esta mesa qué pueden opinar. Gracias. Parece que me han tocado, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, pues, las pruebas mismas, lo que pasa es que se baremán distinto, ¿vale? Se baremán distinto a la mujer que a un hombre. Por ejemplo, si un hombre, yo qué sé, hace 50 flexiones, le dan 100 puntos, y si hace una mujer 50 flexiones, me refiero a las de brazo, pues le darán 2, ¿vale? Eso no quiere decir que luego, cuando se van incorporando a las unidades, si los objetivos de una determinada unidad son otros parámetros, no se haga todo lo posible para que la que quiera llegar llegue. Eso es así. Pero a la hora de entrar, las pruebas se manejan distinto y son las mismas. Y lo que sí lanzo otra reflexión es, las pruebas son de velocidad, de fondo, muscular de flexiones y de abdominales. Esas son, digamos, a grandes rasgos. Bueno, hay alguna otra. Hay una tesis doctoral, y perdonadme las referencias a la gente especialista, de la Universidad de Valladolid, en que habla, no yo, perdonad, esta tesis, de que estas pruebas son completamente misóginas. Hay que ver lo que dice alguna tesis. ¿El por qué? Porque no se valora más que la fuerza muscular. Estamos otra vez en este concepto cultural de que los ejércitos son número de soldados y masa muscular. En un ejército que cada vez está más tecnificado, cada vez necesita gente, más ingenieros, está hasta hubo incluso una reclamación por la televisión, por favor, necesito frikis informáticos porque el ejército necesita este tipo de perfiles. Los sistemas de armas están tecnificados. Ya no son las guerras de Napoleón, de estas películas, que cantidad de soldados, masa muscular. No son así las reglas. Entonces, las pruebas físicas, a lo mejor habría que valorar también la flexibilidad. ¿No? La flexibilidad, entonces sería al revés. Si hay una prueba de hacer el espagar, ¿no? Sabéis todo lo que se debe pagar, ¿no? Bueno, pues entonces... Aterrarse. Bueno, pues que alguien sabe hacerlo, ¿no? Alguien sabe hacerlo, que haga la pena. Abrirse. Sí, lo que hace la... bueno, pues para una mujer hacer eso... pues es mucho más fácil, entonces habría que poner otra posición. A ti te doy 50, como mujer, te doy 50 puntos por hacer 50 espadares, y si el hombre hace 50, igual que la mujer, en vez de darle 100 puntos, le daré 200. Pero si necesitas, y volvemos al concepto inicial de no perder el talento del 50% de la sociedad, necesitas también una flexibilidad, porque no todo es recoger al herido y llevarlo al hombro. Es que a lo mejor hay una persona que se ha quedado dentro de un BMR, y un cuerpo a lo mejor más pequeño y más flexible va a poder acceder a él. Y Rambo, imposible. ¿Eh? Pero que lo dice una tesis doctoral. En ningún caso yo puedo en este momento más que describir el tema. ¿Vale? Tenemos otra pregunta en la sala. Sí, no es una pregunta, es una matización. Bueno, soy Juan Antonio del Castillo, secretario general de la Asociación Atlántica Española, teniente general retirado del Ejército Aéreo. Es una matización complementaria a lo que ha dicho la general Ortega, y es que el objetivo de las pruebas físicas
es completamente diferente de un colectivo racial a otro. Quiere decir que en el Ejército del Aire se elimina por principio a quien lleve gafas para la profesión de piloto. Si se hiciese eso en Japón, no habría ningún piloto, porque todos utilizan gafas, un porcentaje muy alto. La organización elige de un grupo de candidatos, elige a los que más le interesan, no necesariamente por ser más justos, sino que ya que tengo suficientes candidatos, prefiero elegir a los que no llevan gafas, porque lleva un riesgo intrínseco el llevar gafas en caso de accidente. Luego, bueno, pues si tengo esa posibilidad, lo elijo que no lo tenga. Y si elijo a los que tengan más capacidad física, ya que tengo para elegir entre muchos, pues cojo esos. Y son los que mejor sirven a la organización. Pero una capacidad física que sea, digamos, transversal, con microcursis o multidisciplinar, que tenga en cuenta también capacidades biológicas que no tiene la mujer. Digamos, el desarrollo muscular, ahí siempre, bueno, no vamos a entrar ya en el debate del deporte, la gente hormonada, etcétera, pero es que eso está ahí. Cuando el presidente y yo nos vimos involucrados en el desarrollo de la ley 1799, que es donde surgió este debate de si se ponían pafas diferentes para el nivel de mujer y de hombre, pues el argumento negativo, vamos a llamarlo así, era el de que si van a venir a hacer lo mismo, es lo que decía ella, pues que tengan las mismas pruebas, y si no pasan, no pasan. Sin remontarnos al paleolítico, el paleolítico fue... Pero si las pruebas multidisciplinares ya no ocurre el pasan, no pasan. No sé si he conseguido transmitir lo que dice esta tesis doctoral. Si tú haces unas pruebas que tengan en cuenta la diversidad de la sociedad, entonces sí que estás compitiendo en igualdad de ventajas. No me refiero a eso, sino que me refiero a que cuando el Banco Central elige, bueno, ya no existe, pero vamos, el Banco el BBVA elige a los candidatos que tiene, no los elige por los que son más idóneos para, o digamos que son más, eligen entre toda la sociedad para ser igualitarios, sino que elige los que a él le convienen más. Porque tiene suficientes de todas las opciones, dice, pues los prefiero que no se duerman en el trabajo. Uh-huh. Y a lo mejor no es totalmente igualitario, porque es algo que es intrínseco a la persona y ha nacido con él. Pues es una pena, pero al BBVA le interesan los que no se duermen en el trabajo. Pero esa es la clave, lo que le interesa al BBVA. Que está pensando... Bueno, no fichamos al BBVA. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice la general, es decir, ¿qué fortalezas físicas nos interesan? Y en esa pregunta se responde con una imagen en la cabeza, que es la imagen del hombre. Y nosotras podemos aportar otras fortalezas físicas que son muy adecuadas para incluso situaciones de combate y que no están incluidas en las pruebas y no están valoradas, porque las pruebas están pensando en el hombre y en la capacidad física del hombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso no se va a terminar el último la elasticidad, ¿no? El último comentario sobre esto. Ahora que has puesto, por ejemplo, el tema de los japoneses, vamos a ver, creo que es muy claro que la raza caucásica, su fuerza muscular es menor que la raza de color, ¿no? ¿Vale? Entonces, llevando este argumento que estás exponiendo, lo que tendría que hacer el ejército de Estados Unidos es discriminar al caucásico. ¿No? No necesariamente, porque lo que pones es unos mínimos. La razón de por qué las pruebas físicas son eliminatorias es porque tengo suficientes con esas otras capacidades complementarias, pero que tienen las pruebas físicas, que como si fuese el mínimo común denominador, porque nunca voy a poder anticipar en el futuro cuándo voy a poder necesitar esas pruebas físicas. Probablemente a un señor de ordenadores de informática no la vaya a necesitar nunca, pero como tenga que correr y llevar cargas para evacuar un centro de proceso de datos, pues realmente sí lo necesito. Si no tuviera, pero como tengo suficiente con los dos perfiles, elijo al que lo tiene.
Es una gran cuestión esta que nos daría pie a un gran debate, cómo reformulamos las competencias que hay que medir para... Sí, que aquí ha generado una carrera. De cualquier forma... No, es que en general es piloto, se habla que el cuerpo de la mujer es mucho más adecuado para ser piloto de caza, o sea, podríamos aquí abrir muchos debates, pero creo que el ejemplo que te he puesto de Estados Unidos no me lo ha rebatido. Sí, sí. En Estados Unidos han hecho una modificación para hacer entrenamientos funcionales. Es decir, han dejado de... Sí, voy al tema de asimilar lo que se está haciendo con respecto al feminismo, con respecto al partido. Lo que pasa es que es la metáfora. El planteamiento para mí ahí sería, o sea, ¿cuáles son los nuevos teatros de operaciones y cómo adaptamos el personal de las fuerzas armadas a esos nuevos teatros? Lo que he dicho. Pero si está en la guerra de Napoleón, no, pero en la guerra de hay que combinar las dos cosas. Los nuevos teatros de operaciones, unos mínimos físicos que te permitan que la fuerza sea la fuerza. Luego hay unidades muy especiales en las que las unidades de operaciones especiales, en las que tú tienes un baremo, porque toda la gente que está ahí tiene que hacer una serie de cosas, lo que hemos comentado, de una vez han ingresado, esos baremos los tiene un pin, y sobre todo... Pero tiene que haber unos mínimos que se adapten a la fuerza. Creo que Adolfo está en ese rato... No, solo quería apuntar alrededor del debate dos ideas. Lo primero es que este es un problema transversal, que va más allá, como tú decías también, de la defensa de las fuerzas armadas. Es decir, el problema de reclutamiento de personal en general, cualquier empresa, ¿no?, tiene más o menos los mismos problemas. Por eso, véase el método rojo, la obra de teatro que estilifica un poco el barullo en el que estamos. Por tanto, no hay una singularidad en ese sentido. Y en segundo lugar, en línea con lo que ya se ha comentado, yo creo que es importante tener un sentido, y todas lo habéis expuesto, del proceso, ¿no? Porque cuando se aprobó, que esa la conozco bien porque era mi responsabilidad, la ley de profesionalización, uh-huh, se armó la de Coller, que diríamos más. Sí, quiero decir lo que me armaron a mí, incluso en la prensa y tal. Han pasado 20 años. Entonces, es evidente que no estamos como entonces. Estamos mejor. Y es posible que mañana, si hacemos las cosas como con arreglo a la 3025, estemos todavía mejor, ¿no? Ahí debajo están todos estos debates, ¿no? De matiz y tal, que, oye, lógicamente... yo creo que esa perspectiva genérica y global, que también es otro asunto importante, no solo OTAN, sino global, lo habéis dicho todas, pero yo estaba pensando mientras escuchaba qué pensarían las mujeres afganas que tienen que volver a poner el burka. ¿No? Entonces, menos ya han sabido lo que es hay un horizonte de esperanza. Lo que no se conoce no se puede tampoco amar ni defender. Pues por eso tú vas marcando una orientación, ¿no? En este caso está clara, porque es obvia, ¿no? Incluso es tan obvia que para los juristas es llamativo a veces el debate, porque tú decías con muy criterio, Alicia, los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales siempre se conciben, toda la regulación de los derechos fundamentales de la persona. No se distingue hombre, mujer, blanco, negro, de la persona. Y el artículo 14 de la Constitución, que lo he leído con toda intención, porque no sabemos lo que dice, dice igualdad absoluta. Y al final, por si hay alguna duda, por ejemplo, cuando aparece ahora el tema de género y tal, está al final puesto de otra manera. Cuando dice cualquier condición, pero está puesto ahí. Otra cuestión es cómo lo implementemos y la evolución que haya que tener. Bueno, si me permitís, vamos a dar paso a la última pregunta, muy rápida, que tenemos aquí en la sala. Sí, bueno, muchas gracias por esta mesa redonda. Yo soy Tania Rey, miembro del COAGE, el Consejo Atlántico Juvenil Español. Y bueno, cambiando de ámbito un poco de las instituciones y los puestos directivos, ¿cómo conseguimos un balance entre la posición de la mujer, el acceso por meritocracia y por el intento de conseguir cambiar el sistema institucional desde dentro, estableciendo una serie de puestos que están destinados a, o reservados a mujeres? ¿Cómo conseguimos este balance para que no sea criticada esta de las cuotas? Cupos, efectivamente. Sí. ¿Cupos sí o no, al final? Rápidamente. Cupos no. Cupos no. Es la justificación del hombre mediocre. General Ortega dice que no. Eugenia, Patricia, Alicia, ¿cupos sí, cupos no? Yo creo que ha hecho su función y una vez conseguidos unos mínimos hay que tender a eliminarlo. De todas maneras, antes de pasar a esta especie de ronda de sí o no, sí o no, hay un debate muy relevante sobre el tema de la meritocracia y sobre si verdaderamente el esfuerzo único y personal te permite trascender, digamos, todas las barreras sociales.
el que lucha cuando tiene, digamos, viene de muy atrás en desventaja, no lucha en igualdad de condiciones. Entonces, por eso digo, esas cuotas sí, hasta conseguir los mismos y luego tienen que ir desapareciendo. Alicia, Patricia. Yo creo que. Por digo sí o no, porque no había claro, que nada, hay por supuesto un debate de fondo. Cuotas, generalmente sí. Creo que hay una especie de. Bueno, cuotas sí. Hay ámbitos en los que ni siquiera hay que pedir la cuota, hay que pedir paridad. Por ejemplo, en el ámbito del político. O sea, yo creo que en el ámbito político hay que pedir paridad, no hay que pedir cuotas. Y en otros, pues una cuota suficientemente amplia porque hay que conseguir masa crítica. Hasta que no consigamos una masa crítica de mujeres en todos los ámbitos, no vamos a poder transformar. Y a eso nos van a ayudar las cuotas, porque los que están repartiendo los puestos son hombres. Y si no hay cuotas, podemos tratar de sensibilizarlos a todos, uno por uno. Pero eso nos va a costar muchísimo tiempo. Y la cuota nos ayuda a hacer las cosas más rápido. Patricia, cuotas sí, cuota no. Cuotas sí, ahora. En el futuro, como dice Alicia, cuando realmente veamos a lo que se puede llegar sin necesidad de esa cuota, que desaparezcan, por supuesto. Pues muchísimas gracias a todas, mi general Ortega, Eugenia, Patricia, Alicia. Yo tengo que decir que con este debate hemos superado las pruebas de velocidad, fondo y prueba muscular. Gracias a todas. Muchas gracias.